Durante esta segunda vuelta, el mayor problema fue la ausencia de transporte público. El propio director del Servicio Electoral se comunicó con la ministra de Transportes para exigirle que resolviera la falta de locomoción pública. Y si bien al comienzo el gobierno negó las acusaciones y culpó de lo ocurrido a la congestión vial, la ministra Gloria Hut terminó haciendo un mea culpa por haber reaccionado con lentitud. ¿Qué ocurrió en la región del Biobío? TVU, Universidad de Concepción, nos informa. Hashtag suelten las micros. Ese fue el trending topic durante gran parte de la jornada electoral. Mediante redes sociales, las personas denunciaron la falta de locomoción colectiva, por ejemplo, en San Pedro de la Paz. Pero la situación también se repitió en otras comunas. ¿Cuánto rato lleva esperando la micro? 40 minutos. Es recurrente y sobre todo estos días que son estratégicos. Estuve aproximadamente 10 minutos esperando que pasara el 840 Sur, que me deja más cerca. Y me aburrí, subí a la calle O'Higgins y ahí estuvimos casi 40 minutos. Una fecha tan especial debía haber sido más expedito. Es importante, debería de haber más locomoción, porque hay mucha gente esperando y a todo sol. Si no fuera nada, que no, fuera un día más cálido, pero con sol, yo creo que no está bien. Un fuerte aumento de demanda a partir de las 11 de la mañana. Y lo podemos ver también en los locales de votación, con alta congestión vehicular, tanto de vehículos particulares, pero que también afectan al transporte público. Vamos a fiscalizar a aquellas empresas que de alguna u otra manera estén en falta. La situación se repitió a nivel nacional. Mediante Twitter, las personas emplazaron a la ministra de Transporte por un supuesto retiro arbitrario de las máquinas. El gobierno tuvo que salir a desmentir la situación en dos oportunidades. Hay episodios de congestión en algunos ejes importantes y eso afecta la fluidez de los recorridos de transporte público cuando no hay vía exclusiva, con lo cual hay tiempos de espera que han aumentado. Tráfico. Esa fue la respuesta de las autoridades ante el problema. ¿Pero qué pasó en comunas como Chiguayante, donde las micros tenían una vía exclusiva? Las vivencias de las personas son muy distintas a la razón que atribuyen las autoridades para justificar los problemas que se generaron.